Ketchum, Idaho, 3 de julio. El escritor Ernest Hemingway murió hoy al amanecer con el cráneo destrozado por el disparo de una escopeta calibre 12. Hemingway salió recientemente de... Aquí, en su casa de Cuba, en San Francisco de Paula, aquí vivió de la manera en que siempre había vivido. Aquí creó hombres que ponen en tensión todas sus fuerzas para dominar violentamente al mundo. Aquí dijo que un hombre puede ser destruido muchas veces, pero nunca vencido. Comenzó en 1899, el 21 de julio. Comenzó en la casa grande de Oak Park, en Chicago. Comenzó con el violonchelo de Grace Hall o con la escopeta de Clarence Edmonds. Comenzó con los indios Ojibwe en los bosques de Michigan. Comenzó en esa casa, en el tercer piso de esa casa, con una vieja máquina de escribir. ¿Dónde comenzó todo esto? Una época ingenua como una tanda de variedades. Los primeros aviones y automóviles, el ragtime de moda, Méliès, Stravinsky, Picasso y Chaplin, zeppelines, revolución en Rusia, Wilson presidente, guerra mundial. Y es violenta, y él acudió y fue golpeado por primera vez con 237 fragmentos de metralla. Pero era también la vida, escribir, tener maestros para escribir. Frank Ladner, Sherwood Anderson, y la gran vieja que quería hacer americanos. If I told him a completed portrait of Picasso, if I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Gertrude Stein, que dijo, ustedes son una generación perdida. Lo dijo en París, donde él conoció a James Joyce y Ezra Pound. Este era otro momento. La guerra había parido otra época. Eran los fabulosos 20. Todos querían vivir, vivir con intensidad. Esta época tuvo otros nombres. Scopes, Valentino, Armstrong, Al Capone, Sacco y Vanzetti, Ku Klux Klan, Mussolini, Pío XI, Primo de Rivera. Fue en París donde comenzó a hacer todo lo que habría de ser. En la calle Notre Dame de Champs, en la librería de Sylvia Beach, en compañía de Dos Pasos y Scott Fitzgerald, en viajes de fin de semana a España y reuniones de café. Allí creó un estilo y fijó sus temas y publicó sus tres primeros libros.
las guerras, en los leones, en el cañón humeante de un rifle encontró los símbolos apropiados para lo que quería decir. No era un mensaje de muerte y de violencia. Esto es lo que quiso decir. El hombre combate siempre contra una circunstancia adversa. El hombre es invencible en esta lucha. Para combatir mejor, es necesario que cada cual tenga un código de valores. La muerte siempre destruye al hombre sin poder derrotarlo. En Cuba, en las calles de La Habana Vieja, en el Hotel Ambos Mundos, terminó su mejor obra. Comenzó a ser un clásico porque escribía una prosa que no podía corromperse con el tiempo. Vivió inmerso en un mundo vigoroso que pudo tener 1000 páginas. Pero él prefirió escribir solo 10 páginas de ese mundo, sentir la emoción y expresarla de modo que otros la sintieran también. Evocar una parte del todo para representar el todo, en un estilo en que cada palabra era tan fresca y resistente como un guijarro recogido del fondo de un arroyo, como dijo Maddox Ford. Era la época en que los ricos eran más ricos. Y él vivía en Cayo Hueso y no escribía. En Cuba tuvimos tiempos de convulsión social que coincidieron con esos tiempos en otras partes del mundo. Pero en esta época el hombre de acción ha cedido paso al hedonista. No fui hecho para pensar. Fui hecho para comer. Por Dios que sí. Comer y beber y dormir con Catherine, dijo. Y continuó pescando, bebiendo, comiendo y durmiendo con Catherine. Los tiempos crecieron en violencia y entraron en la ferocidad total, y cada hombre era el lobo de cada hombre. El desempleo, la depresión típicos del capitalismo en Estados Unidos. Y estos tiempos los vivía en cuartos de hotel, y bebía todas las etiquetas, y dormía en cuartos de hotel, y ganaba concursos de pesca, y no escribía. Finalmente los tiempos lo penetraron y él dijo, un hombre solo no vale nada, y se fue a luchar en la guerra española. From the sun. This worthless land with water will yield much. For 50 years we've wanted to irrigate, but they held us back. Now we will bring water to it
to raise food for the defenders of Madrid. My name is Yuri Lins. I'm a documentary filmmaker. In 1939, the fascist forces of Franco attacked the Democratic Republic in Spain. Many times I was asked what were the political opinions of Hemingway at that time in Spain. I must say that in Spain he was, with all his conviction as human being, as artist, absolutely an anti-fascist. He was never a man who was politically organized in parties or other things, but with his whole integrity, he steadily was standing to the course of anti-fascism, of decency, of justice. And I think that maybe in the time of his life, it may be one of the most important and maybe even happiest time of his life. Comes each morning to these people of the town, sent by the rebels from the hills 2 miles away. Este es Gregorio. Él amaba el mar y lo cruzaba con frecuencia en un extraño barco, el Pilar. Gregorio lo acompañaba. Este es el Pilar. Me llamo Gregorio Fuentes. Fui patrón del yate Hemingway durante 23 años. Cuando comenzó la Gran Guerra otra vez, el Pilar se hizo combatiente y él también. La guerra, una vez más, encontró la verdad elemental de nuestro tiempo. Y ya había dicho, y lo repitió con su conducta, el mundo es un agradable lugar y vale la pena luchar por él. Y dijo: si uno sirve a la causa de la sociedad, la democracia y las demás cosas en su primera juventud, y rechazando cualquier otro enlistamiento se hace responsable solo ante sí mismo, uno intercambia el hedor agradable y confortante de los camaradas por algo que no se puede sentir de otra forma más que a través de uno mismo. Ese algo yo no lo puedo definir cabalmente, pero el sentimiento surge cuando uno está a solas con el mar y sabe que esta corriente del Golfo con la que está uno viviendo, a la cual está conociendo, sobre la cual está aprendiendo, que está amando, se ha movido como se mueve desde antes del hombre y que ha marchado a lo largo de esa isla larga, hermosa y desdichada desde antes que Colón la divisara, y que las cosas que uno descubre sobre ella
y aquellas que han vivido siempre en ella son permanentes y valiosas, porque esa corriente fluirá como ha fluido después que los indios, después que los españoles, después que los ingleses, después que los americanos y después que todos los cubanos y todos los sistemas de gobierno, la riqueza, la pobreza, el martirologio, el sacrificio y la venalidad y la crueldad hayan desaparecido y solo quede una cosa sencilla y eterna, la corriente. Mr. Hemingway, what do you think of the Hemingway legend? It was something I did not know about until I read my obituary last January. I did not find it very interesting. Alguna gente ha dicho que él no era escritor. Alguna gente lo cree un saltimbanqui morboso. Estos lo niegan porque no lo conocen, porque su vida exterior sugiere la superficialidad. Él nunca prestó atención a esas gentes. En su madurez absoluta escribió un clásico, otro clásico, el más importante de los que había escrito, y por él tuvo los laureles del vencedor, el premio Nobel. Aún en la vejez sufrió nuevos accidentes, rindió homenaje a los que debía algo, y dijo, si tuviera menos años habría subido a la Sierra Maestra con Fidel Castro. Era un viejo extraño que se movía con la agilidad de un leopardo, de aquel leopardo que buscando la casa de Dios, la inmortalidad, se extravió en el Kilimanjaro. Él pudo ver la cima cuadrada del Kilimanjaro antes de suicidarse. Vio la inmortalidad que era tan ancha como el mundo, grande, alta, increíblemente blanca al sol.